reconocimiento que le va a hacer el propio gobierno nacional a Ginés González García. Esto se va a dar en un rato nada más, cerca de las 5 o 6 de la tarde, en el marco de la COFESA. La COFESA es el Consejo Federal que reúne a todos los ministros de salud de las provincias. Claro. Se está desarrollando ese encuentro que lo encabeza Carla Bisotti, que es la ministra de Salud, y sobre el cierre de este encuentro van a homenajear a Ginés González García. Esto ahora, lo tuvieron que pensar, digo, ¿de quién es esta idea? Digo, ¿dónde puede surgir esto? ¿Es la propia Carla Bisotti? Sí, bueno, la relación con Carla Bisotti y Ginés González García quedó dañada, claro está, hubo reproches públicos incluso porque Carla Bisotti era la encargada del plan de vacunación, no tuvo ningún tipo de represalia por lo ocurrido, sí Ginés González García, que tuvo que dejar el cargo, viene por el lado del propio presidente Alberto Fernández, que ya lo ha reconocido públicamente, vos recordarás un acto en el CCK en el cual Alberto pidió un aplauso para Ginés González García. La cuestión es que esto está generando un fuerte repudio también, no solamente en redes sociales, por supuesto, sino también en la oposición. Habló Graciela Ocaña, que se expresó en redes sociales, generando su rechazo a este delincuente. Así le dijo Graciela Ocaña a Ginés González García. Graciela Ocaña fue ministra de Salud, también titular del PAMI, conoce muy bien de estas cuestiones, porque claro, Elio, estamos hablando del hombre que se encargó de montar en definitiva el vacunatorio VIP, que derivó en que a muchas personas, a mucha gente que perdió la vida, no le llegaran sus vacunas, sus dosis en tiempo y forma. Esa es la gravedad de todo esto. Ahora, yo no termino de entender que el propio gobierno no haga un análisis previo antes de tomar una decisión como esta del costo que esto puede tener, ¿no? Bueno, estamos hablando de una burla, una provocación, pero lisa y llana para cualquier ciudadano argentino en general y particularmente aquellos que perdieron algún ser querido. Yo creo, Elio, que nunca mostraron arrepentimiento sincero. Jamás. Empatía tampoco. Vos me dirás, bueno, pero lo echaron a Ginés González García. Sí, es cierto, lo corrieron del cargo, si se quiere, también para salir del momento que era muy complicado en términos políticos, ¿no? Nunca mostraron arrepentimiento. Te diría que todo lo contrario. La escuchábamos hace pocas semanas a Gabriela Cerruti en la Casa Rosada diciendo, ahí están las piedras de la derecha. Bueno, yo creo que es parte de todo esto. Ginés González García, que era el mismo que decía que a él no le preocupaba el COVID, que a él le preocupaba más el dengue, que no había posibilidades. ¿Cuánta agua pasó debajo? Es impresionante, esto no me lo acordaba. ¿Te acuerdas que dijo que no había posibilidades de que entre el COVID en la Argentina? Sí, que nos tenía que preocupar esto es el textual, dengue. ¿Eh? Que no nos tenía que preocupar el dengue. Que faltaba mucho, no había. Estábamos en pleno verano, entonces que había que preocuparse. No hay posibilidad de que entre el dengue en la Argentina, dijo Ginés González García. Bueno, a esa persona están premiando, a esa persona están homenajeando y a esa persona están reconociendo hoy en el gobierno. Bueno, sería bueno que alguien salga y diga, yo fui el responsable y yo soy el que quiero homenajearlo. Como hablamos del gobierno, ¿no? Bueno, claramente es el presidente de la nación, bueno, pero, que tendrá que dar algún tipo de explicación. En la COFESA, Elio, la COFESA del Consejo Federal de Salud, están todos los ministros de salud de las provincias. Es decir, los ministros de salud, al estar ahí, al estar en este acto, participan. Y un dato de color y no tan de color. A ver. Ferran Quirós. ¿Va a estar ahí? No va a estar. Bueno, ¿Por qué te saca una foto con él? Porque Fernán Quirós siempre reconoció la labor como sanitarista de Ginés González García. Pero las cosas cambiaron. La semana pasada Fernán Quirós anunció su candidatura o precandidatura a jefe de gobierno porteño. ¿Qué adujo ahora? ¿Qué? Para no estar en este evento que claramente iba a ser mucho ruido en la oposición y también en la opinión pública. Adujo problemas de agenda. Claro, cuando vos no querés ir a un lugar. No salió a repudiar que se vaya a homenajear a Ginés González García, sino que adujo problemas de agenda. No puedo estar, claro. Quiere evitar la foto donde van a hacer este homenaje, ¿no? Bueno, sería bueno que cada uno de los ministros de salud de las provincias digan si van a estar y no, y por qué. Porque los que sí van a estar están de alguna forma colaborando o avalando que se homenajee al hombre que hizo el vacunatorio VIP. Es realmente, ¿no? Que se robaron las vacunas. Coincido, es realmente una burla, ¿no? Porque es una herida que en la Argentina todavía no está cerrada, ¿no? Sí, exacto, exacto. Una cortita más y vamos a hablar, vamos a hablar con un médico. A ver, ¿Aníbal Fernández comparó el Mundial con las elecciones? Sí, bueno, claro, me río porque decís Aníbal Fernández, ya causa un poco de gracia. Claro, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, le preguntaron, ¿qué es más difícil, si ganar el Mundial o ganar las elecciones? ¿Qué respondió Aníbal Fernández? ¿Qué? Las dos cosas son fáciles. Bueno, está bien.
Las dos cosas son fáciles para el ministro de Seguridad. Yo le diría que ganar el Mundial es muy difícil. Y a las elecciones. Y ganar las elecciones en este contexto para el gobierno, te diría que es casi misión imposible. Pero bueno, se tiene fe. Sí, te digo que guardo una similitud con el tema anterior porque me parece que es una burla también. También. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero tiene que ver... No, y que conteste de esa manera, digo. No, estamos viviendo un momento muy difícil. ¿No? Además, te das cuenta que hay cierta parte del gobierno que efectivamente está apostando y poniéndole mucha fuerza para que la Argentina le vaya muy bien en el Mundial. Todos queremos eso, sí, pero claro, atan su suerte a la suerte de Argentina en el Mundial. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a hablar un poquito de la exposición de las pantallas en estos días de Mundial. Siempre estamos bien expuestos a la pantalla, sobre todo en estos tiempos, la tablet, la computadora, el teléfono. Pero ahora más que nunca, ¿por qué? Porque los fanáticos del fútbol ven todos los partidos, no solamente el de la selección.